A pesar de su juventud, Arianna logra maestría y a través del injerto a las plantas de cacao, obtiene una variedad más resistente a plagas y con alto potencial productivo. Junto a ella, Marlene y Yudenia hacen ciencia con sus manos. Bueno, me siento bien trabajando aquí porque este trabajo que nosotros hacemos en primera, aparte que lleva técnica, hacemos prácticamente el trabajo de un cirujano porque esto lleva muchos requisitos. Sí, tenemos que tener una buena habilidad para poder hacer bien el corte, que no maltratar la planta, para que el injerto quede bien preparado. Sí, hay que tener delicadeza porque esto es una operación que le estamos haciendo a la planta. Y si no las hacemos bien hechas, no tenemos el logro. Desde el vivero tecnificado de la empresa agroforestal y coco de Baracoa, estas féminas obtienen más del 70% de efectividad en los injertos y a diario trabajan con 120 plantas. Aunque reconocen la exactitud de la técnica, se sienten realizadas con su labor. Bueno, me siento muy contenta al ver que el trabajo que yo realizo se me dé la planta que yo injerte. Y entonces para el campesino es mejor cultivar este que... Es decir, se le hace más económico y menos trabajoso. Es un trabajo bonito, un trabajo lindo y además no es fácil porque es técnico. Y hay que tener hay que hacerlo todo bien hecho para que no le salga mal a uno, pero es bonito, me gusta. Dedicación y entrega a favor de la agricultura con sello de mujer. Rolvis Yasser y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.